En estos tiempos que nos ha tocado vivir, las filosofías y doctrinas heréticas están llevando a los seres humanos a la perdición. Nunca en la historia de la Iglesia esta ha tenido un reto de ser testigo del poder de Dios como en estos tiempos. Cuando digo ser testigo, estoy hablando de tener una evidencia en nuestras vidas del poder milagroso de Dios, manifestado con señales y prodigios que den testimonio del poder de resurrección de Jesús en nosotros. La palabra testigo proviene de la palabra griega, martus se refiere a uno que puede o que verifica o prueba de lo que él ha visto, o conocido. La palabra testimonio significa dar o proveer evidencia para demostrar o verificar su testimonio con una exhibición de prueba. Hoy día se predica dentro y fuera de la iglesia sin evidencia del poder de Dios en manifestación, solo palabras, haciendo referencia de los milagros como cosa del pasado. Mientras existe una proliferación de sectas falsas con prodigios engañosos. Los medios de comunicación están invadidos de mensajeros fraudulentos como, psíquicos, adivinos, mentalistas, brujos, hechiceros, y filosofías orientales como la nueva era y otras. En algunos púlpitos se está predicando principios de metafísica y de filosofía orientales que prometen crear una nueva conciencia. Y a causa de la falta del verdadero poder de Dios, enseñan el poder de la visualización y el poder de la mente. Todas estas corrientes de falsedad son las que están cautivando la atención de muchos ignorantes del verdadero evangelio e incluso algunos llamados cristianos, por la falta de conocimiento, también son cautivados por los engaños de Satanás en estos últimos tiempos. Mientras esto toma lugar, la mayoría de la iglesia duerme, sumida en sus tradiciones estériles y muertas. Lo más triste es que los movimientos falsos muestran señales y prodigios engañosos, y parte de la iglesia de Jesucristo está vacía de poder. La iglesia de hoy ha edificado lindos templos equipados con tecnología moderna, buenos equipos de sonido, computadoras, emisoras de radio y televisión con satélites y equipo altamente especializado para cumplir la obra de Dios alrededor del mundo. Sin embargo, a pesar de la maravilla de estos avances tecnológicos, los mismos son insuficientes en sí para permitirnos cumplir la obra de Dios hoy día. La iglesia también cuenta con escuelas de preparación teológica, más ministros, más conferencias y seminarios bíblicos, y con todo esto el poder de Dios brilla por su ausencia. Existen seminarios teológicos que en su teología ignoran el poder sobrenatural de Dios y lo niegan solo lo ven como hechos pasados de la historia bíblica. Algunas iglesias cuentan como recurso la preparación de sus ministros en psicología y otras materias a un nivel social. Pero ninguna de estas cosas pueden sustituir el poder de Dios. Más se puede realizar en un minuto bajo el poder y la unción de Dios que con todos nuestros esfuerzos, recursos y preparación. Sin el poder de Dios en manifestación, nos constituimos en meros religiosos, orgullosos de nuestra liturgia estéril. La mayoría de las iglesias de hoy cuentan con muchos recursos, dinero y sabiduría humana, pero no pueden, decirle como Pedro al enfermo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hechos 3, 6 al 7. El apóstol Pedro no era un doctor en teología ni era letrado, pero estaba ungido con el poder de Dios. Hechos 4, 13 entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro no tenía un traje o carro de lujo, que es señal de ser un ministro de éxito para algunos, pero tenía algo que ofrecer, el poder sobrenatural de Dios. Hoy tenemos predicadores muy bien educados, con buena dicción y postura detrás de los púlpitos, que hacen alarde de su preparación teológica y sus doctorados en divinidad, pero sin poder y unción en manifestación en sus vidas, lo único que le pueden ofrecer al enfermo y al cautivo es solo palabras religiosas y muertas. Esta clase de ministros son los que tienden a criticar a los ministros que operan en el poder de Dios, porque se sienten amenazados por la falta de poder en sus vidas. Muchas iglesias ofrecen beneficios profesionales como psicología, terapia, teoterapia, sanidad interior, ya que en algunas no hay poder para ofrecer sanidad exterior, otras ofrecen seminarios de autoestima. Todas estas cosas son buenas, y no las critico, pero se pueden conseguir en el mundo secular sin tener que ir a una iglesia. La iglesia que Jesús desarrolló se destacó por la manifestación del poder de Dios. No estoy en contra de los medios que use la iglesia moderna, pero se necesita mucho más que servicios profesionales para liberar y alcanzar la humanidad cautiva, enferma y engañada por Satanás. Ha llegado el momento en que no basta con predicar un sermón bien elaborado, necesitamos ser testigos del poder de Dios para poder captar la atención del mundo y traerlos a Cristo. Para esto tenemos que usar los recursos que Jesús y sus discípulos usaron. Las buenas noticias del Evangelio no son sermones y doctrinas muertas sin poder y manifestación sobrenatural de Dios. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La palabra salvación viene de la palabra griega soteria. En el griego clásico, soteria significa liberación, preservación, sanidad física, seguridad contra el peligro, salud corporal y victoria. En la Septuaginta que fue la Biblia de la iglesia antes que el Nuevo Testamento fuera escrito, y ella matizó el lenguaje y los pensamientos de la iglesia primitiva, la palabra soteria significa, liberación de la tribulación en general, resguardo, seguridad en general, salvación, socorro, y sanidad divina. El apóstol Pablo dice en, Primera de Tesalonicenses 1 a 5 pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. También a los Corintios, Pablo, refiriéndose a la palabra del Evangelio que predicaba, dijo, 1 Corintios 2, 4 a 5 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio necesita ser confirmado con señales y prodigios, si no es así, no es el Evangelio completo de Jesucristo. Hoy día mientras la humanidad se pierde y es destruida por Satanás y las doctrinas falsas, la iglesia se conforma con sermones muertos y jugando a la iglesia. Cuando veo a los adivinos, psíquicos y hechiceros por los medios de comunicación, televisión, radio y prensa, cautivando al público me pregunto, ¿cómo se debe sentir Dios al ver que mientras los hijos de las tinieblas manifiestan señales y prodigios engañosos, la mayoría de las iglesias se complacen con sermones muertos llenos de sabiduría humana y sin poder? Hoy día los predicadores se destacan por sus títulos y no por ser ungidos con poder de lo alto. El apóstol Pablo hacía alarde de sus credenciales como apóstol diciendo con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 2 de Corintios 12:12. 12. Otra referencia de Pablo se encuentra en su primera carta a los Corintios, que dice, y ni mi palabra ni mi poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy la fe de muchos cristianos está en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Recuerdo una ocasión en que visité cierta iglesia. Cuando llegó el momento de la predicación, la persona que presentó al predicador mencionó todos sus títulos profesionales, ahora con ustedes el doctor en Divinidad y Psicología, y mencionó otros títulos que no recuerdo. Fue la predicación más vacía de poder que he oído y más difícil de entender, ya que usó un lenguaje que requería haber llevado un diccionario en vez de la Biblia. Si queremos impactar al mundo para traerlos a Cristo, no será con sermoncitos vacíos de la unción de Dios. Ya la iglesia está cansada de oír de un Dios de milagros que no ven en manifestación. Algunos dicen que el tiempo de los milagros ha pasado. Pero la verdad es que nunca ha existido un tiempo de milagros, sino un Dios de milagros. Dios no ha cambiado, pero los hombres sí. El error de la iglesia es haber sustituido el poder de Dios por lo profesional del mundo. Hoy día la iglesia depende de los recursos y métodos del mundo para captar la atención de los pecadores. Depende de programas y actividades de tipo social para atraer a la gente. Incluso los llamados conciertos con músicos y cantantes que lo mismo cantan en un baile del mundo donde se baila, se fuma y se ingieren bebidas alcohólicas y luego se suben a un púlpito a cántale a Dios, eso es una abominación delante de Dios. Los conciertos en las iglesias llenos de luces a colores, humo y hasta fuegos artificiales, pero sin demostración de poder. Algunos predicadores y artistas cristianos se preocupan más por su apariencia, el sonido y los aplausos que de glorificar a Cristo manifestando su poder. Si la iglesia no vuelve a las primeras obras, será el asme reír de esta final generación. Volvamos al patrón de las escrituras. Busquemos el ser revestidos del poder de lo alto y hagamos las obras que nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos. El Señor Jesús nos encomendó el reino de los cielos y nos dio autoridad sobre todas las obras del diablo. Él dijo, como tú me enviaste, yo los envío a ellos con el mismo propósito. Veamos en las escrituras el propósito, las obras y nuestra encomienda como discípulo de Cristo. Juan 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez, Pasa vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Capítulo 1. ¿Con qué propósito lo envió el Padre? Las escrituras nos enseñan el propósito de Cristo en venir a la tierra, y su propósito no terminó con su sacrificio. Él encomendó a sus discípulos que continuaran haciendo sus obras. Jesús fue ungido o, oh, equipado, para la obra que tenía que hacer. Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hechos 10.38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Juan 3.8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Del diablo. Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las herramientas más eficaces de Jesús para llegar a las multitudes con su mensaje fueron las manifestaciones sobrenaturales, milagros y prodigios. Lucas 5:15 Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Juan 2:23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Juan 6:2 Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. He oído predicadores criticar las señales y los prodigios y basan su argumento en escrituras sacadas fuera de su contexto para justificar la falta de poder que hay en sus vidas. Usando por ejemplo la escritura que se encuentra. En Mateo 12, 38 y 39 las señales que los escribas y fariseos pedían eran respecto a Jesús como Mesías, ellos no se referían a los milagros y prodigios, pues Jesús se destacó por las señales de poder que hacía. Algunos predicadores escépticos critican los ministerios donde Dios está manifestando su poder, y no se dan cuenta que están oponiéndose y criticando la obra que Dios está haciendo. Algunos critican para esconder su frustración e incredulidad, ya que en sus ministerios no hay obras de poder. Jesús dijo en Marcos 16, 17 y 18 y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Yo he vivido eso en mi ministerio y lo he visto en todos los ministerios que creen en estas escrituras y en todas las escrituras que hablan del poder de Dios para hoy, como lo fue en los tiempos de Jesús y apóstoles. Si predicamos el Evangelio completo tienen que existir las señales, milagros y prodigios de parte de Dios confirmando su palabra. En el verso 20 de Marcos 16 dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Jesús solo confirma su palabra, no los criterios ni la teología de los hombres. Si no tenemos señales de poder respaldando nuestra predicación, es porque no estamos predicando y creyendo su palabra. Sé que esta declaración no será aceptada por muchos, pero las escrituras me dan la razón y eso me basta. Juan 2.11 Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús dijo que sus obras daban testimonio de él. Juan 14.11, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 5.36. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 10 37, 38 Jesús dijo: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Más si las hago, aunque no me creáis a mí, crida las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús fue aprobado por sus señales. Hechos 2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Nicodemo, un principal entre los judíos reconoció a Jesús como enviado de Dios por las señales. Juan 3.12 este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos qué has. Venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En una ocasión Juan el Bautista envió a preguntar si Jesús era el que había de venir. Y Jesús le contestó de la siguiente manera, Mateo 11, 4 y 5 respondiendo Jesús, les dijo: Ide, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús, en medio de las amenazas, dio prioridad a la liberación de demonios y sanidades. Lucas 13, 31 y 32 aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Iré y decida aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús cuando llamó a sus discípulos les dio como prioridad sanar los enfermos y que echasen fuera demonios. Mateo 10.1 entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les encomendó que hicieran sus mismas obras. Juan 14.12 De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El 95% del ministerio de Jesús fue enseñar, predicar y sanar enfermos. Mateo 4:23 y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4:40 y 41 al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús les encomendó a sus discípulos que hicieran lo mismo. Mateo 17 y 8 y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera. Demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando los discípulos fueron obedientes al mandato de Jesús, dice Marcos 16, 19 y 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Los discípulos eran aprobados por las señales. Hebreos 2.4 Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hechos 5, 12 y 14 y 16 y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos. Eran sanados. Los milagros eran para los discípulos, eran sus herramientas de trabajo para alcanzar multitudes. Hechos 9.36 al 43 había entonces en Jopé una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jopé, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jopé, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jopé en casa de un cierto Simón, curtidor. Lucas 9, 1 y 2 habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y antes de Jesús subir al Padre en los cielos, en sus últimas palabras a sus discípulos les dio prioridad, ante todo, a que predicaran, sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios. Marcos 16:15, 18 Y de por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Las obras de poder captaban la atención de la gente. Hechos 15, 12 entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 8, 5-8, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 6.8 y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes. Prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 9.32 al 35 aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pablo afirmó que el Evangelio se demuestra con obras de poder. Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera de Corintios 2:4 y 5 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 4:20 porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Romanos 1:16 porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. De Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos 15 18 y 19 porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jídico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo menciona las obras sobrenaturales como parte del evangelio completo. Hoy en muchos lugares solo se predica salvación, y echan a un lado todo lo sobrenatural de Dios. En el libro de Hebreos 2.4 nos dice que las señales y prodigios y los milagros manifestados testifican del poder de Dios, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los resultados del ministerio sobrenatural de la iglesia primitiva fueron muy extensos. Su poder confundió la sabiduría mundana y en el corto tiempo de una generación se dijo de ellos, estos que trastornaron al mundo entero. Hechos 17.6. Al ser equipados con las señales y prodigios del Espíritu Santo, la iglesia tenía una potencia tremenda para combatir al paganismo. Pablo, en una ocasión, por el poder de Dios, dejó ciego a uno llamado Elimas el mago, que trastornaba el camino del Señor, era un falso profeta judío. Y el procónsul, Sergio Paulo, al ver esta señal sobrenatural creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13, 6 a 12. Los apóstoles enfrentaban a los falsos profetas con señales y prodigios. En una ocasión Pablo echó fuera un espíritu de adivinación a una muchacha que dejaba gran ganancia a sus amos adivinando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 16 al 18. En el Antiguo Testamento encontramos a Elías desafiando a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo, y les demostró a Acab y al pueblo de Israel el poder de Jehová y les reafirmó su fe. Podemos ver este dramático suceso en un Reyes 18, 17 al 39. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, pues, Ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, Seguidle, y si Baal, iré en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay cincuenta hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, Diciendo, Gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, Asedio otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Capítulo 2 La falta de consagración. La mayoría de los creyentes no son consagrados, son religiosos que asisten a la iglesia por rutina como si fuera un club social. Llegan y hacen su ritual, cantan, hacen sus oraciones, oyen de la predicación lo que les gusta, lo demás lo desechan. Van a la iglesia si su tiempo se lo permite, si no, que Dios espere cuando ellos tengan tiempo. No tienen vida de oración, ni compromiso con Dios. No estudian la Biblia, prefieren que el pastor lo haga por ellos, total ese es su trabajo, para eso le pagamos, dicen algunos. En algunos casos no tan solo los creyentes no viven vidas de consagración, sino tampoco sus líderes. Hay pastores y ministros que no tienen vida de oración, no son consagrados. Son asalariados, tienen el ministerio como fuente de sustento, como una profesión cualquiera, sin mantener una viva comunión con Dios. Se suben al púlpito con un buen bosquejo, pero sin poder, sin unción. Todo su tiempo lo dedican a la administración de la iglesia. En mi país, Puerto Rico, yo tuve un pastor que dedicaba su tiempo a visitar a los hermanos a sus casas y a transportarlos en el autobús de la iglesia. Él era el chofer de la iglesia. Cuando llegaba a la iglesia, Después de haber recogido a los hermanos y haber oído todos los chismes que se ventilaban en el autobús, entonces se subía al púlpito a predicar sermones saturados de chismes y vacíos del poder de Dios. Muchos creyentes son responsables de que en sus congregaciones no esté presente el poder de Dios. Es porque mantienen al hombre de Dios ocupado con cosas que no le pertenecen. En una ocasión en la iglesia primitiva tuvieron ese problema y lo resolvieron de la siguiente forma. Leamos hecho 6.14. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros los ministros no podemos abandonar por circunstancia alguna nuestra responsabilidad en la oración y la palabra. Un ministro que no ora nunca llegará a conocer a Dios, ni logrará intimidad con Él. El ministerio tiende a ocupar el lugar de consagración y el estudio de la palabra. He visto hombres de Dios que comenzaron sus ministerios con unción y poder de señales y prodigios y se envolvieron en los negocios del ministerio y perdieron la unción sobrenatural. Eso le pasó a los discípulos de Jesús. Les trajeron un niño poseído por un demonio y no pudieron echarle fuera el demonio por su falta de consagración y de fe. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 14 al 21. Jesús les reprochó a sus discípulos su falta de fe y consagración. Les dijo: JO, generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y me pregunto yo, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Nos dirá lo mismo a nosotros? Cuando los discípulos le preguntaron la causa del por qué ellos no pudieron liberar al niño, Jesús les contestó, por vuestra poca fe. Luego les dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si tenían poca fe era porque se descuidaron en la palabra y oración. En Romanos 10:17 dice, Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Ellos se envolvieron en el servicio y abandonaron la palabra, la oración y el ayuno. Hoy día la palabra ayuno no se escucha mucho en los púlpitos y menos se practica. Muchos tienen apatía y hasta predican en contra del ayuno y le llaman obra de la ley y fanatismo. Jesús, sin embargo, mostró que el ayuno es una fuente de poder del creyente. Los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de ser llamados por el Rey de Reyes de una manera personal. Para muchos esto de ser llamado se convierte en un dilema y en ocasiones se preguntan seré llamado o no. Pero los discípulos de Jesús fueron ordenados personalmente, Jesús les dio autoridad y poder para echar fuera demonios y sanar enfermos. Algunas veces pensamos si Jesús se me apareciera y me dijera, te doy autoridad sobre los demonios y poder de sanar los enfermos, entonces si fuera glorioso. Pero cuán equivocado está el que piense así. Los discípulos de Jesús tuvieron ese privilegio y por su descuido espiritual no pudieron echar fuera el demonio del niño, con todo y que fueron ordenados a hacerlo. Mateo 10, 7 al 10 Hoy día, por falta de consagración de muchos ministros, sugieren a los endemoniados ir a los psiquiatras o a salud mental. Otros tratan de liberarlos con psicología o terapia. Los demonios no salen con consejos psicológicos, sino con el poder de Dios obrando en hombres ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Por esta causa en el libro de los Hechos 6, 1 al 7 los apóstoles pusieron a hermanos de la congregación, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que sirvieran las mesas a las viudas porque no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios para servir las mesas y decidieron persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos sabían que si abandonaban la oración y la palabra, perderían la unción de ministrar en el poder de Dios. Y es por eso que muchos ministros están vacíos de poder, porque están enredados en los negocios de la vida. Otros son muy buenos administradores de ministerios y ocupan mucho tiempo en trabajar en el ministerio y han abandonado su vida de oración y la palabra de Dios. Es por eso que algunos han caído de la gracia de Dios, por adulterios, inmoralidad y codicias de otras cosas. Es imposible para el predicador guardarse de la tentación y del mundo sin oración. Jesús les dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Lucas 22:40 Cuando no oramos somos vulnerables a toda clase de tentación y de incredulidad. Es imposible para el predicador guardar su espíritu en armonía con la naturaleza divina de Dios y su elevado llamamiento sin tener vida de profunda oración. Los grandes hombres de Dios en todas las épocas han sido hombres de oración. La unción para predicar con poder que haga temblar los cimientos de Satanás no se adquiere en los seminarios y escuelas teológicas, sino en el cuarto secreto de la oración. Mateo 6.6 dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La predicación de muchos predicadores, por la falta de oración, produce más muerte que vida. E. M. Bounds, en su libro El Predicador y la Oración dice, La predicación que mata es predicación sin oración. El predicador que es débil en oración es débil en dar fuerza de vida. La predicación que mata puede tener conocimiento y alcance de principios, puede ser estudiada y crítica en gusto, puede tener cada minuciosidad de la derivación y de la gramática de la letra. Puede ser capaz de disponer la letra en su perfecto diseño e iluminada como Platón y Cicerón pueden ser iluminados. Puede estudiársela como un abogado estudia sus libros de texto para formar sumario o para defender su caso, sin embargo, ser semejante al hielo homicida. La predicación del hombre de Dios que no vive una vida de oración puede ser elocuente, esmaltada con la poesía y la retórica, pero sus palabras serán como las flores que cubren el féretro de un cadáver. E. M. Bounce dice, los predicadores que son grandes pensadores, grandes estudiantes, deben ser los más grandes hombres de oración, o si no, serán los más grandes apóstatas. Leonard Ravenil en su libro Porque no llega el avivamiento dice, Ningún hombre es más grande que su vida de oración. El pastor que no ora está jugando a la religión, el pueblo que no ora está extraviado. No puede existir un ministerio de poder con señales y prodigios que alcance los perdidos para Cristo sin vida profunda de oración. He estado en reuniones misioneras donde se hace un énfasis en la obra misionera y en todo el mensaje no he oído sobre el ministerio sobrenatural de Dios. Jesús no solo envió a predicar, Él comisionó a sus discípulos a libertar de demonios y a sanar los enfermos. Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 1 y de 7 y 8. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 1, 2 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 15 al 18 Hoy los perdidos, e incluso la iglesia, quieren ver a hombres poderosos, hombres de fe, hombres de valor, hombres cuyos ministerios sean confirmados con el poder sobrenatural de Dios, con milagros y prodigios. Esta demanda trasciende el actuar sobre las promesas de Dios para obtener mayores. Bendiciones para nuestro beneficio. Va más allá de nosotros mismos y alcanza milagros que convencerán a multitudes del señorío de Cristo. Es imperativo que retornemos al orden de los acontecimientos en el libro de los hechos de los apóstoles. Si no lo hacemos, millones que de otro modo hubieran creído y sido salvos, se perderán. Un libro de escrituras no será una prueba contundente. Sermones con palabras cuidadosamente escogidas no evidenciarán nada. Pero los milagros sí serán la prueba de la verdad. Así como lo fueron en aquel tiempo y en todos los tiempos. Mientras escribo estas líneas recibo del Espíritu Santo estas palabras. Llegará el momento en que, por causa de la confusión de las doctrinas, mi palabra será puesta en tela de juicio, y como único creerán en mi Evangelio es cuando lo vean en acción con señales y prodigios. Estoy buscando hombres y mujeres que busquen mi rostro con todo su corazón para manifestar en ellos. Mi poder sobrenatural. Capítulo 3. Falta de conocimiento. El pueblo de Dios está saturado de predicaciones llenas de incredulidad y de falta de conocimiento de su autoridad como creyentes. Se les ha estado enseñando que la época de los milagros ha pasado o que eso es para algunos privilegiados. Primeramente, no ha existido una época de milagros, sino un Dios de milagros. Y si dejamos de creer al Dios de milagros, no tendremos milagros. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6 En una ocasión el evangelista T. L. Osborne fue de misionero a la India al comienzo de su ministerio. En la India fue retado por un sacerdote musulmán en cuanto a la autenticidad de la Biblia como la palabra de Dios. No es suficiente abrir una Biblia, leer algunos pasajes de las escrituras y convencer efectivamente a los hindúes con el mensaje del Evangelio. Ellos tienen sus escrituras. No podemos ser tan ingenuos en pensar que con solo llevar nuestro librito lleno de versículos y exponer la palabra vamos a ganar para Cristo a los musulmanes de Pakistán o Indonesia. Mientras tenemos nuestro librito de bosquejos y la Biblia, ellos tienen el Corán. Vaya con la Biblia al Tíbet o al Japón sin demostración de poder sobrenatural a convencer a los budistas y verá cómo ellos rápidamente se le opondrán con sus propias santas escrituras, el Tripitaka. T. L. Osborne regresó a Estados Unidos frustrado por el reto del sacerdote. Su esposa, Desi Osborne, visitó una reunión evangelística donde estaba un predicador muy usado por Dios y oyó sobre el ministerio de milagros y señales. Luego invitó a su esposo Osborne a que la acompañara a otro servicio de este predicador. T. L. Osborne fue y al ver el poder de Dios en acción, en esa reunión Dios le habló, y le dijo: Tú puedes hacer lo mismo y comenzó a estudiar sobre el tema y buscó a Dios en oración y ayuno. Luego regresó a la India y retó al sacerdote musulmán. Le dijo: Tú ora en el nombre de Mahoma, y yo oraré en el nombre de Jesús. El que abra los ojos y los oídos, ese es el Hijo de Dios. El resultado fue que Jesús hizo maravillas y miles de musulmanes le aceptaron. Como Salvador. Esta es la diferencia entre ser un mero predicador y un testigo lleno del poder de Dios con evidencia que no se puede negar. Jesús dijo, Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37 a 38. El hermano T. L. Osborn, por la falta de conocimiento de la palabra y de su autoridad como creyente, fue avergonzado en su primer viaje a la India por el sacerdote musulmán. Él fue con su preparatoria teológica pero sin el poder de Dios en manifestación, luego de conocer el Evangelio de Poder fue hecho uno de los evangelistas más grandes que ha dado los Estados Unidos, con un ministerio de milagros y prodigios. Hoy día algunos ministros se sienten orgullosos de sus doctorados en teología y de otros tantos títulos, algunos se ofenden si no les llaman doctor. No quiero que piensen que estoy en contra de los títulos, pero no me han hecho falta para orar por los enfermos y endemoniados y Dios liberarlos. Hay circunstancias y lugares en el mundo en que no sirven de nada los títulos, pues se requiere la manifestación milagrosa de Dios confirmando su palabra. Necesitamos tener un conocimiento bueno de las escrituras, del poder y autoridad que Dios nos ha dado para hacer su obra, con la manifestación de su poder. El apóstol Pablo oró para que se nos revelara la voluntad de Dios para nosotros y del poder que está a nuestra disposición. Efesios 1, 16 al 22 No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder. De su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1.9 al 11.9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Capítulo 4 todo avivamiento es acompañado de lo sobrenatural. Donde se dice haber avivamiento tiene que existir lo sobrenatural de Dios. Hoy le llaman avivamiento a cualquier cosa, a las iglesias les llaman avivadas. Porque gritan o alaban a Dios en alta voz, gratan, brincan y hablan en lenguas todos a la vez, corren, hay luces a colores y música alta, y mucho emocionalismo. Gritos de júbilo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la iglesia de lo hechos no se destacaba por estos actos mencionados, sino por el poder del Espíritu Santo en señales y prodigios. Si hacemos un estudio de todos los avivamientos en la historia, veremos que todos eran acompañados de señales y prodigios. Algunos quieren avivamiento, pero que sea silencioso y muy en orden. Y es por eso que nunca les llega. Para gozar de un avivamiento no se le puede poner límites a la manifestación del Espíritu Santo. Algunos no le dan importancia a lo sobrenatural de Dios y si se convierten en personas religiosas, amantes de sus tradiciones. Un día invité a un cantante a la iglesia que pastoreo. Él predicó el mensaje y enfatizó que era más importante el amor que las señales y los prodigios. Muchos son los que tienen esta filosofía, y de hecho, son estos los que carecen del poder de Dios en sus vidas y de alguna forma se escudan tras el amor. Pero Jesús anduvo en amor y su ministerio fue con señales y prodigios, y eso no afectó su amor. Al contrario, Manifestó su amor por los necesitados sanando sus enfermedades. Si tenemos el amor de Dios en nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para llenarnos del poder de Dios para ganar vidas para Cristo y que los enfermos sean sanados y libres de toda obra del diablo. Esto sí es amor. Debemos ir a la gente del mundo. Pero no con palabras religiosas. No con doctrinas. No con sermones elegantes. Debemos ir al mundo con el mensaje del Evangelio y presentárselo en el poder del Espíritu Santo. Solo eso traerá satisfacción verdadera a la humanidad. Eso sí es avivamiento. Una iglesia con ministros competentes, llenos de fuego muchos se han hecho insensibles a la palabra hablada y escrita pero los milagros traspasan barreras que se pensaban impenetrables aquellos que no conocen a Dios necesitan más experimentarlo que comprenderlo se Peter Wagner dice el evangelismo más efectivo en el mundo de hoy está acompañado por manifestaciones de poder sobrenatural Eleosborn dice, es este evangelio del reino predicado en el poder de Dios, confirmado con señales y prodigios y diversos milagros, el que siempre produce los más grandes triunfos evangelísticos en cualquier generación. Es el testimonio con evidencia el que convence. Una demostración de poder vale por mil conferencias. Un milagro vale por un millar de sermones sin la unción de Dios. Donald A. M. Segarbrand, un reconocido experto mundial en el crecimiento de la Iglesia, relata: durante los últimos 25 años he estado estudiando el crecimiento de la Iglesia en la escena mundial. Al revisar este proceso, he visto el crecimiento de la Iglesia que frecuentemente va correlacionado con grandes campañas de sanidad. A Allen, quien fue un evangelista con un ministerio de fe y de grandes milagros que yo he presenciado de sus campañas por video, y me he quedado maravillado del poder de Dios obrando en este hombre, que en vida fue un testigo del poder de Dios, en su libro El precio del milagroso poder de Dios, afirma, Dios nunca llamó a alguien a predicar el Evangelio sin comisionarlo también a sanar a los enfermos. Nuestras tradiciones nos han hecho ciegos a las formas ordenadas por Dios para evangelizar a los perdidos. Muchos ministros critican y hablan mal de los predicadores en cuyos ministerios suceden milagros, les andan buscando faltas por su forma de ministrar. He oído a muchos criticar a predicadores por su forma de ministrar y hasta por su forma de peinarse porque sopla y la gente se cae y que es muy espectacular. Yo conozco predicadores y cantantes que son espectaculares, pero no hay poder de Dios en ellos. No importa la forma en que los hombres de Dios ministran, lo que hay que ver son los frutos, que gente es sanada, liberada y salvada. Si esto está sucediendo, gloria a Dios. En una ocasión los discípulos le impidieron ministrar a unos que andaban echando fuera demonios por el hecho que no andaban con ellos, y Jesús les amonestó y les dijo que no se lo impidieran. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Marcos 9:38 y 39. Muchos de los que critican los ministerios de poder lo hacen por envidia y frustración, porque en ellos no se manifiesta el poder de Dios. Jesús mismo fue criticado por los religiosos por su manera de operar sanidades y milagros hasta lo acusaron de echar fuera demonios por Belcebú. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Mientras la gente se maravillaba, los religiosos criticaban. Todavía se repite la historia. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Mateo 9, 32-34 Existe un espíritu religioso que impulsa a los fariseos modernos a criticar lo que no entienden y le roban al pueblo que los oye la bendición de Dios. Si Jesús estuviera en la tierra haciendo milagros y prodigios en la forma que lo hizo antes, lo criticarían los fariseos modernos. Jesús usó saliva y lodo para ministrarle a un ciego. Pero lo grandioso de todo no fue el método que usó, sino el resultado. Gloria a Dios. No importa el método que usen los siervos de Dios, sino los resultados. En 1 Corintios 12, 6 nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No critiquemos, no sea que estemos criticando el mover del Espíritu Santo. Algunos que critican los ministerios de poder usan las escrituras para justificar su incredulidad y falta de poder en sus ministerios, y usan como argumento y excusa la escritura que se encuentra en Mateo 7, 22 y 23, que dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí no está hablando de verdaderos hombres de Dios. Los discípulos no usaron este verso como excusa para no echar fuera demonios ni hacer milagros. El verso que acabamos de leer se refiere al día del juicio, donde muchos falsos profetas que creían estar haciendo la obra de Dios, como los psíquicos, brujos, Hechiceros, afirmaron que su obra era de parte de Dios. A esos Jesús dirá, apartaos de mí, nunca los conocí. No busquemos excusas, busquemos la gloria de Dios y su poder. Prediquemos la verdad, acompañada de milagros y prodigios, ¿para qué? Podamos decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. T. Eleosbon dice: Prediqué siempre la verdad, porque conlleva poder. Y si usted no tiene poder, entonces no es apto para predicar la verdad. Y yo digo. Si no hay poder es porque no se está predicando toda la verdad. El cristianismo sin milagros no es cristianismo. La naturaleza de Dios es sobrenatural y los milagros para Él son cosa normal. Hagamos a un lado lo milagroso del cristianismo y todo lo que nos queda es una religión muerta y vacía que no podrá captar la atención de las almas y llevarlas a Cristo. Sin los milagros de Dios, ¿Cómo espera la iglesia moderna convencer a esta generación perversa de un Cristo vivo? Si Jesús tuvo que valerse de los milagros para captar la atención de aquella generación cuando anduvo por la tierra, cuanto más nosotros? Pablo expresó, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 2, 4 y 5 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Romanos 15, 18 y 19 Dieciocho porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras Diecinueve con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo capítulo 5 ¿Quién tiene la culpa de que no haya manifestación del poder de Dios? Muchos ministros, pastores y evangelistas le echan la culpa a la gente y los acusan de tener un corazón duro e incrédulo. Esto puede que sea cierto en algunas personas, pero no en todos. Tenemos que reconocer que la culpa también es nuestra, estamos vacíos de poder. Si hay incredulidad en nuestras congregaciones es por culpa nuestra, nosotros la hemos sembrado. La frialdad de alguna gente de nuestras congregaciones nunca podrá impedir que el poder de Dios sea manifiesto si nosotros los ministros estamos operando en fe y llenos del Espíritu Santo. Lo que acontece es que muchos que están detrás de los púlpitos están vacíos del poder de Dios y en algunos casos son ellos los incrédulos. Hay predicadores que se suben al púlpito sin haber pasado tiempo en oración, algunos conocen a Dios solo teóricamente. Son producto de un seminario que les enseñó a no creer la Biblia. Si nuestra iglesia es fría es porque nosotros somos fríos. La iglesia será el producto de lo que somos y proyectamos. Si ellos ven lo sobrenatural en nosotros, nacerá la pasión por lo sobrenatural. ¿Cuántas personas enfermas de sermones y cansadas de enseñanzas? Asisten a las iglesias y salen de las reuniones como entraron, faltos de visión y... carentes de pasión? Hoy día yo oigo predicadores usando principios de metafísica, filosofías orientales y de la nueva era, y hablan de leyes espirituales que gobiernan el universo, que hay que poner a funcionar para recibir de Dios lo que queremos, tienen a la gente visualizando, usando el poder de la mente para recibir de Dios, y esto es debido a la ausencia del verdadero poder de Dios. Jesús nunca le dijo a un enfermo, visualízate sano o préñate de tu sanidad. Donde hay poder y verdadera fe se le dice al enfermo, "Sé sano, toma tu lecho y vete. Lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús." Hoy se está predicando otro evangelio y no el evangelio sencillo que predicó Pablo, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Hoy día la mayoría de los enfermos que van a la iglesia en busca de sanidad se les envía al doctor o para su casa a que sigan creyendo que han sido sanados por fe y eso no está mal, pero ¿dónde está el poder milagroso de Dios que efectúa sanidades instantáneas? ¿Por qué no hay poder de Dios en manifestación y en la mayoría de los casos solo palabras? Conozco muchos predicadores llamados de fe, pero sin poder en manifestación pueden darle dinero al cojo, pero no pueden decirle como el apóstol Pedro, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿A quién culparemos? ¿A quién atribuiremos la falta de resultados en nuestro ministerio? ¿A la dureza de corazón de la gente? ¿Son ellos los responsables de nuestro fracaso? No, compañeros ministros. La falta y la culpa está en nosotros. Si fuéramos lo que deberíamos ser y viviéramos lo que deberíamos vivir, las señales y los prodigios nos acompañarían como acompañaron en su tiempo a nuestros antepasados. Cada fracaso, cada predicación que falla en atraer y quebrantar los corazones de la gente, cada servicio donde el poder de Dios no esté presente y notable tiene que llevarnos a doblar nuestras rodillas. Esto debe hacer que con toda sinceridad y humildad escudriñemos nuestros corazones. Si nuestras iglesias y reuniones son frías e inestables es porque nosotros somos fríos. Examinemos nuestra vida de oración y nuestra lectura de la palabra. Un predicador sin vida profunda de oración jamás disfrutará de la manifestación del poder de Dios. No basta con decir y confesar que tenemos autoridad, fe y poder. Es necesario vivirlo. Muchos pasan su vida confesando el poder que Dios les ha dado, sin vivir vidas de consagración, y su confesión es solo presunción. No presumas que tienes fe si no la puedes demostrar, la fe se demuestra por las obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 17 y 18. Capítulo 6. Incredulidad. Muchos predicadores que he oído manifiestan su incredulidad en señales y prodigios. Ellos tienden a criticar a los hombres de Dios que tienen ministerios sobrenaturales donde los enfermos son sanados y los endemoniados son libertados. Siempre andan buscando argumentos para no creer en los milagros. Usan testimonios de personas que fracasaron en recibir un milagro de Dios para justificar su incredulidad. Donde existe incredulidad y duda, el poder de Dios no puede manifestarse. Jesús, en su ministerio, en una ocasión no pudo hacer milagros por la incredulidad de su pueblo. Más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Marcos 6:4 al 6. No fue que no quiso, sino que no pudo, por su incredulidad. En Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1.6 y 7. Si el predicador es incrédulo o manifiesta duda, el poder de Dios no podrá operar a través de él. Dios se manifiesta en el hombre de fe que cree en su palabra. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23 Algunos predicadores hablan de los milagros como cosa del pasado y de algo que solo era para el principio de la historia de la iglesia. Pero el mismo Dios que manifestó milagros ayer, lo hace hoy también. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No seamos incrédulos, sino creyentes y veremos la gloria de Dios. Jesús le dijo, No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. ¿Quieres saber si eres incrédulo? Si, con toda la evidencia que he dado con las Escrituras, todavía no crees en milagros y prodigios, eres un incrédulo. Los incrédulos son aquellos que se rehúsan a creer la palabra de Dios. Sin embargo, los creyentes son los que creen como Abraham en la palabra de Dios. En Romanos 4, 18 a 21, dice que Abraham creyó a Dios y tuvo esperanza donde no había esperanza. Su cuerpo estaba como muerto y su esposa Sara era estéril y Dios le había prometido un hijo y él, teniendo esos dos grandes obstáculos, no dudó, por incredulidad, la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, a pesar de que al ojo humano no existía esperanza. Luego, después de esa hazaña, en Génesis 24, 67 y el capítulo 25, uno nos dice que después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra mujer llamada Setura y engendró seis hijos más. Gloria a Dios por la fe de Abraham. En muchas iglesias no se ven los enfermos ser sanados y los endemoniados ser liberados y es por la incredulidad de sus líderes. Algunos le temen a las cosas espirituales, otros temen por su reputación y no oran por los enfermos porque tienen miedo a que no se sanen y ellos queden en ridículo. No, amados, ridículo es predicar de un Dios de poder y que el mundo no pueda ver ese poder manifestado en nosotros a causa de nuestra incredulidad. Jesús dijo en Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo he vivido eso en mi ministerio y lo he visto en todos los ministerios que creen en la palabra de Dios. Si estamos predicando el Evangelio completo, tiene que existir el elemento milagroso de parte de Dios que confirma la palabra. En el verso 20 dice, y ellos, saliendo, Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Jesús solo confirma su palabra, si no tenemos señales es porque no estamos predicando o creyendo su palabra. Sé que esta declaración no será aceptada. Capítulo 7. Desconocimiento de la autoridad y poder que poseemos de Dios. Dios le ha dado a la iglesia poder y autoridad sobre todas las obras del diablo. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 1 y 2. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6:7 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10 1 y 7 y 8. Y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, 14-15. La iglesia y sus ministros necesitan comprender que ya Dios les ha dado poder y autoridad. Muchos cristianos andan orando a Dios para que les dé poder y hasta cantan, Señor, Dame poder. Cuando Jesús venció al diablo, le fue dada toda autoridad y poder en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y él lo dio a la iglesia, que es su cuerpo. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, idé, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marco a 16 15 al 18. El apóstol Pablo, preocupado porque la iglesia conociera su posición de autoridad y poder, escribe en Efesios 1 16 al 23, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. En los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud. De aquel que todo lo llena en todo. Los apóstoles tenían conocimiento de la autoridad y poder que poseían de parte de Dios. Por eso vemos a Pedro decir a un paralítico, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Pedro sabía que él poseía poder, él no se puso a orar, por favor, Señor, mira este paralítico, ten misericordia. Por favor, dame poder para sanarlo o sanarlo. Señor. Pedro conocía su autoridad y poder sobre todas las obras del diablo. Si un ministro hoy dijera las mismas palabras que dijo Pedro, los religiosos modernos dirían: A Dios, que se cree este que dice, de lo que tengo te doy? Cuando Dios unge, da poder y autoridad al hombre, y el hombre posee esa autoridad y poder. Claro, debe usarla bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedro tenía fe en el nombre de Jesús y sabía que ese nombre posee autoridad. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 3:16 Autoridad es un derecho legal que poseemos de parte de Dios. La Biblia es un documento legal que nos señala nuestra herencia. Muchos cristianos hablan de Viejo y Nuevo Testamento, sin reconocer que un testamento es la última voluntad del testador. El Nuevo Testamento es la nueva voluntad de Dios para su pueblo, y en esa nueva voluntad Dios nos ha dado autoridad y poder sobre todas las obras del enemigo, el diablo. La iglesia no necesita pedir poder y autoridad, sino creer que la tiene y actuar en fe en el nombre de Jesús. Muchos no ejercen fe en el poder de Dios a menos que no sientan algo. La fe no es de los sentidos. Personalmente he ministrado a los enfermos y he puesto las manos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo sin sentir nada, solo por fe en ese poder que actúa en nosotros y he visto grandes resultados. No podemos depender de los sentidos, solo actuar en fe en la palabra de Dios.